Pues muy buenos días, don Rafael Galván Tepetla. Usted es un conocido prestador de servicios al visitante, al turismo en Xico. Y hoy tiene usted la grata, gratísima experiencia de poder representar la organización de esta Feria del Tamal aquí en Xico 2023. Pues un evento que se espera que sea bastante bien recibido por la gente. ¿Cómo llega esta necesidad de darle seguimiento? Claro, antes que nada, bienvenidos, buenos días. Pues mire, la necesidad que tenemos es de que venga gente a nuestro municipio y que conozca, bueno, ya conocen nuestros tamales, mucha gente de aquí de la región, gente de la República que ha venido, conocen ya muy bien los productos y pues tenemos la necesidad de que vuelvan a visitarnos porque nuestros productos nos han seguido preguntando en línea cuándo va a haber tamales, queremos ir a Xico. Entonces, aparte de todo esto, pues es una bendición para nuestro pueblo, ¿verdad? Claro. ¿Cuál sería el contexto económico, financiero que representa para Xico la Feria del Tamal? Pues es una derrama económica muy importante. Le quiero comentar que vamos a ser aproximadamente 40 expositores y en años pasados, en las ocasiones que tuvimos venta, hubo ventas de hasta más de 2.000 tamales por expositor. Entonces sí es un muy buen ingreso, tanto para nosotros como productores y además para la gente que está establecida, porque no solamente se llevan el tamal, vienen por el mole, vienen por el pan, vienen por los toritos, los licores ya conocidos. Entonces sí es una derrama y muy importante para nuestro municipio. Claro. El año pasado, por alguna razón, no se hizo esta feria, esta festividad que ya venía siendo o que ya ha venido siendo conocida, ¿verdad? En el ámbito tanto regional como estatal. El año pasado no se pudo, pero ¿esto causó alguna afectación? Pues obviamente sí hubo afectaciones. Bueno, si tomamos en cuenta de que a raíz de la pandemia pues tuvimos un receso muy importante y una caída muy importante tanto de visitantes como de exposiciones, pues sí se fue una derrama. Pero ahorita, bueno, con la voluntad de los productores y la asociación de prestadores de servicio, pues queremos impulsar a Xico nuevamente, que venga la gente, que nos visite y sobre todo que deguste el sabor y la tradición de nuestro pueblo. Claro. Sí. ¿Qué fechas son de la Feria del Tamal? Va a ser el 25 y 26 de este mes, De febrero. de Ok. febrero. 40 expositores, más o Más o menos. menos 40 expositores ¿Dónde va a ser? tenemos en el parque de Independencia. Independencia. Ok. Aparte de eso, ¿ustedes tienen, no sé, alguna coordinación con los demás negocios? Por ejemplo, con los que venden mole, ¿verdad? Los productores de mole, de artesanías, de algo, ¿se han coordinado para que hay una atención generalizada al público? Es claro, mire, ahorita principalmente, bueno, el evento es tamales, Claro. tamales tanto tradicionales como los canarios que son muy bendecidos aquí en Xico y Muy muy propios de buscados, muy Xico, propios así de es. Xico, ¿sí? Entonces, pero sí la asociación, pues obviamente ya dio a conocer el evento y los demás prestadores de servicio, quienes son productores de mole, productores de licores, de toritos, de todo, pues sí, sí están enterados y esperamos que los visitantes también, estoy seguro que van a comprar sus productos. Claro. Sí. Pues don Rafael Galván Tepetla, pues invítenos usted, Claro, por favor. pues ahora sí que es una cordial invitación para todos que vengan a Xico, muchos ya nos conocen, afortunadamente Xico es muy conocido tanto a nivel nacional como a nivel internacional.
puesto que aquí se han grabado algunas películas, hemos tenido visitantes muy importantes. Entonces, esperamos que vengan y que conozcan. Xico, como lo dice, es pueblo mágico, pero la magia está dentro de su gente. Al llegar a Xico y ver todo verde, ver cafetales, los ríos, las cascadas. O sea, hay mucho que hacer en Xico para huir del estrés, de la ansiedad, de todo lo que nos lleva a casi morirnos. Claro. Aquí es una bendición. Claro. Llega la gente y, como le vuelvo a repetir, el solo decir Xico es decir magia. Magia para los visitantes y pues todos cordialmente invitados. Aquí los esperamos. Seguro que no se van a arrepentir. Se van a llevar un grato sabor de boca. Y pues aquí los esperamos. Claro que sí. Con los brazos abiertos. 25 y 26 de febrero. 25 y 26 de febrero.